Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening, Good everybody. evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. We are going to wait a little more. Vamos a esperar un poquito más para ver si los demás se pueden conectar, ¿verdad? Vamos a esperarlos un momento. Si no, pues vamos a comenzar directamente con el tema de hoy. Bien, we are going to start right now. We are going to start with the topic. Yesterday, I was saying that today we are going to develop a new topic. The topic is determiners. Determiners are part of the topic that we were talking in the past weeks. Now we are going to talk about participles. That is something related to grammar. Vamos a hablar de los participios. Vamos a ver de qué se trata ese tema, que está relacionado, ¿verdad?, con bastante con gramática. Y vamos a hablar un poco sobre ellos. We have an image here to demonstrate what we are going to talk about. We have the participle form of a verb. Tenemos, ¿verdad? Y sabemos que los verbos tienen sus formas y que se derivan en el pasado, ¿verdad? El presente o en el futuro. Pero en este caso estamos hablando del futuro o del presente inmediato y de lo que es el pasado. If you can see, number one, two, and three are the base form, the S form, or the third person form. The past form, tenemos la forma base, ¿verdad? Que es la original y que es la que nosotros utilizamos en la vida cotidiana. The S form or the third person rule, la regla de la tercera persona, ¿verdad? Cuando le agregamos S a los verbos, cuando estamos utilizando la tercera persona del singular, hablando de pronombres. The past form, love and took. Es cuando hablamos de un pasado. Pero en este caso, nosotros necesitamos point four and five. The present participle form and the past participle form. Loving, ing, love, E-D-E-N. Nos vamos a centrar más que todo, ¿verdad? En esas dos. Ing, las que terminan en ing, y las que terminan en ed o en. Let's read the document that we are going to need for the quiz.
Here we have. What are participles? ¿Qué son? A participle is a verb form that can be used. One, as an adjective. Two, to create verb tense. Or three, to create a passive voice. El participio es una, es un verbo, ¿verdad? Es una forma del verbo que la podemos utilizar en tres formas diferentes. Una, como adjetivo. Dos, para crear el tiempo, ¿verdad? El tense, el tiempo del verbo. Or three, to create the passive voice, para crear la voz pasiva. There are two types of participles. Tenemos dos tipos de participios. Present participle, past participle. En el present, es lo que veíamos, ¿verdad? Terminan con ing o el gerundio. Past participle, usually ending ed, d, t, en, or n. En el past, en el pasado, ¿verdad? Usualmente terminan con ed, d, t, en, o n, ¿verdad? Y ahí vemos la misma imagen que aparecía en la presentación. Now, function one, la función, la primera función. Participle as an adjective. We have some examples of past participle or participles being used as an adjective. Y tenemos algunos, ¿verdad? Ejemplos de cómo lo podemos utilizar este participio para hacerlo pasar por adjetivo. Y tenemos el verbo, ¿verdad? Tenemos ahí en la primera columna, the verb. To rise, to boil, to break, to cook. That's the verb. Then, the present participle. The rising sun, the boiling water, the breaking news, the cooking ham. Cuando le ponemos el ing en este caso, ¿verdad? Acuérdense que siempre estuvimos hablando de esto cuando hablábamos de los adjetivos y también de los adverbios. Y cuando hablábamos de los modifiers, que cuando nosotros tomamos nuestra palabra, in this case, when we are using the participle or the verb with the different endings, we are going to change a little bit the meaning of the word. We are modifying some words, some things, some person. In this case, we are modifying a word. In the first case, rising sun, we are modifying sun. In the second one, the boiling water. Boiling is modifying water. Breaking is modifying news. Cooking is modifying ham. Next one, the past participle. The recent sun, the boiled water, the broken news, the cooked ham. Ahí vemos, ¿verdad? Que nuestro verbo, al agregarle esos finales, nos están modificando la palabra. Y al modificarnos la palabra, ¿verdad? En este caso, al estar en esa posición, nos está funcionando como un adjetivo. Y obviamente, ¿verdad? Nuestras palabras que son o están siendo modificadas son sol, agua, noticias, ¿verdad? Y el jamón. Let's see. Remember that present participle end in ing. El presente, el participio, ¿verdad? Ese presente siempre va a terminar en ing. Boiling water, caring nature, deserving recipient. Ese siempre va a ser en presente. A laughing man is stronger than a suffering man. A laughing man is stronger than a suffering man. Un hombre sonriente, ¿verdad? O que sonríe es más fuerte que uno que sufre. If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is the principal difference between a dog and a man. Si escoges un perro que se está muriendo de hambre y lo haces prosperar, él no te va a morder. Esta es la diferencia principal entre un perro y un hombre. The only thing that comes to a sleeping man is dreams. La única cosa que viene a los hombres que están durmiendo son los sueños. If you can see the words laughing, suffering, starving, sleeping, nos sirven como adjetivos porque nos están hablando de un sujeto en específico. En la primera, laughing está modificando la palabra man. En la segunda, suffering sigue modificando man.
En el otro ejemplo, starving está modificando la palabra perro. And the last one, sleeping, está modificando la palabra hombre. Then, remember that past, we are talking about past now. The past participle have various endings. Esto es de recordarlo, ¿verdad? Los pasados tienen muchos finales, ¿verdad? No solo es como el presente que tiene ese, sino que tiene otros finales. Broken window, painted frame, destroyed bridge. Then we have a swollen eye in is God's way of telling you to improve your interpersonal skills. Do not waste time staring at a closed door. I like children if they are properly cooked. Don't forget that the adjective can also appear after the noun it is modifying. A veces puede aparecer el adjetivo, ¿verdad? Después de la palabra que está modificando. No siempre va a estar ahí, pero nos está diciendo, ¿verdad? A quienes modifica. O sea que el sujeto siempre va a estar ahí. Participle phrases. It is really common to see participle in participle phrases. A participle phrase also acts as an adjective. And we have some examples. The man carrying the bricks is my father. The participle phrase carrying the bricks describes the man. Esas frases, aquí estamos hablando ya de frases, ¿verdad? Que llevan participio, pero que siguen funcionando como adjetivos, que siempre, ¿verdad? No va a ser solo la palabra, sino la frase completa. The man carrying the bricks is my father. El hombre que está cargando los ladrillos es mi papá. En ese caso, ¿verdad? Carrying the bricks, que está cargando, está describiendo al hombre, ¿verdad? The man carrying the bricks, el hombre que está cargando. Lo describe y por eso forma parte de los adjetivos. She shows a plate of scones crammed with cream. The participle phrase, crammed with cream, describes the scones. Whistling the same tone as always, Ted touched the front of his cap with his forefinger as she dismounted. The participle phrase, whistling the same tone as always described there. A stone by the blow. Mike quickly gathered his sense and searched frantically for the pepper spray. The participle phrase, stone by the blow, describes Mike. Then we have the function number two. Participles to form verb tense. Participles are not just used an adjective. They are also used to form verb tense, que es la segunda que teníamos ahí arriba. No solo se utiliza para los adjetivos, sino que también para el verb tense. Present participle in verb tense. And we have some verbs that are changed. Las que están marcadas son nuestros verbos que han sido modificados con el ending. The four past tense, simple past tense, past progressive tense, past perfect tense, past perfect progressive tense. Eso se va a utilizar para todos estos tenses. No hay distinción. Lo único que se va a ir agregando, ¿verdad? O se va a ir cambiando más que todo, es en la forma de la escritura. I went. I was going. I had gone. I had been going. Vamos a cambiar la escritura, ¿verdad? Para el tiempo que estamos utilizando. Pero acuérdense que los verbos, ¿verdad? Tienen sus estructuras y sus formas de escritura dependiendo del tiempo que estemos utilizando. Then we have the four present tense. Las primeras eran pasado, las segundas son presente. Simple present tense. Present progressive tense. Present perfect tense. And present perfect progressive tense. I go, I am going, I have gone, I have been going. The four future tense, futuro. Ya vimos pasado, presente, vamos con lo que es el futuro. Simple future tense, future progressive tense, future perfect tense, and future perfect progressive tense. I will go, I will be going, I will have gone, I will have been going. Then we are going to talk about past participle. Ya hablamos de los tiempos, ¿verdad? Es
Tenemos lo mismo por acá. The times, the tenses, future, past, present. Number three, past participle to form passive voice, que es el que veíamos, ¿verdad? Formar la voz pasiva. Past participle are also used to form the passive voice. A verb is said to be in the passive voice when its subject does not perform the action of the verb, but has the action of the verb performed on it. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la parte de la voz pasiva, dice que el verbo está dicho en voz pasiva cuando el sujeto o su sujeto no hace la acción del verbo, pero la acción del verbo está relacionada con ese. The painting was taken to the auction. This example of a verb was taken in the passive voice. The action was done to the subject, the painting. Conversely, when the subject of the sentence is acting out the verb is said to be an active voice. Toby took the painting to the auction. Ahí sí tenemos al sujeto, ¿verdad?, que está llevando la pintura. Pero en el caso de la voz pasiva, la pintura fue llevada. Y no fue Toby quien la llevó. Entonces no es Toby quien realiza la acción. Forming the passive voice. The passive voice is formed as follows. We have the structure. Verb to be plus past participle. Tenemos que la estructura, ¿verdad?, para crear la voz pasiva es el verbo to be más el past participle. Ahí tenemos, ¿verdad?, que el verbo to be está en negrita y que el past participle está marcado, ¿verdad?, para que veamos la unión de esos a la hora de hacer nuestros ejemplos. The convict was captured after just 2 hours on the run. El convicto fue capturado después de nada más 2 horas de la de haberse escapado. The goats are milked twice a day. Las cabras son amamantadas 2 veces al día. My VIPs will be flown to the stadium by helicopter. Dice que los VIP van a ser llevados, ¿verdad?, al estadio en helicóptero. Ya sabemos, ¿verdad?, que estos son temas un poco más de estructura, ¿verdad?, de cómo formar las estructuras y todo eso, pero básicamente no nos vamos a adentrar tanto en lo que son las estructuras, sino que vamos a hablar un poco sobre el tema, pero no nos vamos a adentrar así como que a desglosarlas todas de un solo, sino vamos a dar un pequeño repaso sobre el tema, porque sí, para eso se necesita un poco más de tiempo, ¿verdad? Entonces siempre mostramos, ¿verdad?, los tenses, el pasado, el presente y el futuro, ¿cómo lo podemos formar? Igual, no se preocupen por eso, el documento sí se lo voy a subir. Falta que le suba el anterior con el quiz, pero hoy que terminemos el quiz de este, que es un poco más sencillo, porque solo van a ser 10 preguntas, no van a ser las 15 o 16 que hicimos ayer. Son 10, son más simples, entonces cuando ya terminemos el quiz, le voy a publicar los documentos y también una lista que vamos a ir viendo más adelante que va en inglés y en español. Entonces, para la passive voice tenemos, ¿verdad?, este cuadro solo es de passive voice, de la construcción del passive voice, donde el sujeto no está haciendo la acción, ¿verdad? The cake, in the first one, the cake was eaten this morning. El pastel fue comido esta mañana. ¿Por quién? No lo sabemos, ¿verdad? No nos dice quién se lo comió. Solo dice que fue comido. The cake was been eaten during the morning. The cake had been eaten before breakfast. The cake had been eaten years before the invention of pasteurization. The cake is eating for breakfast. The cake is been eating across the town. The cake has been eaten since the least 1914. The cake has been eaten since before pasteurization. En esto nos muestra los diferentes tipos, ¿verdad?, cómo podemos escribir la misma oración, pero en diferentes tiempos, ¿verdad? Tenemos 4, 8, 12 formas diferentes, ¿verdad?, pasado, presente y futuro, de una misma oración, agregando los extras, ¿verdad?, que lleva cada uno de los tiempos.
Luego, tenemos aquí the perfect participles. Dice, perfect participles are formed like this. Tenemos cómo se forman los perfect participles. Having, the word having, plus past participle. This is important because we are going to see it in the quiz. Esto sí es, remember, ¿verdad? Acuérdense de esa estructura. Having plus past participle is about perfect participle. Entonces, se crea poniendo el having más el past participle. Having taken, having eaten, having played. Some more examples. Having heard the news, having been promised. Don't think of the perfect participle as a third type of participle. It is just a commonly used structure. Este no es, ¿verdad? No es un tercer tipo de participio. Este solo es bastante utilizado, esta estructura, ¿verdad? Para hablar de cosas que tienen que ver con el presente también y con el pasado. Entonces, por eso se agrega, ¿verdad? Why should I care about participles? ¿Por qué nos debería interesar a nosotros conocer los participios, verdad? Siempre vamos a contestar esa pregunta. ¿Por qué? If you are learning or teaching English, then understanding participles is essential because adjectives, verb tense, and the passive voice are lingual essentials. Dice que nos tenemos que preocupar, ¿verdad?, por este tipo de temas si estamos estudiando o si estamos enseñando inglés. Porque entender los participios es esencial porque los adjetivos, el verb tense y la voz pasiva son partes esenciales del lenguaje. It says, if you are a native English speaker, then you almost certainly use present and past participles without giving the grammar a second thought. And as a rule, participles are not responsible for many writing errors among native speakers. Esto dice también que para los que son nativos, ¿verdad? Hablantes nativos, ellos casi siempre usan el presente o el pasado, los participios, ¿verdad? Sin darle mucha importancia a la gramática, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos. Y como una regla, ¿verdad? Los participios no son responsables de muchos de los errores a la hora de la escritura de los native speakers. What is more interesting is that participles can provide some worldwide benefits. With that in mind, here are two good reasons to think about participles a little more than you might have done previously. Lo que es más interesante de estos participios es que nos dan beneficios. Y aquí vamos a mostrar dos, ¿verdad?, buenas razones para pensar acerca de los participios un poquito más, de darle un poquito más de importancia. Y tenemos razón número uno. Participles allow a sentence structure that lets you say two or more things tidily. Participles can be used to create a sentence structure that allows you to say two or more things about your subject efficiently. Nos permite, ¿verdad?, decir dos o más cosas, ¿verdad?, de manera más eficiente cuando tratamos de hacer nuestras oraciones, ¿verdad?, o cuando tratamos de hablar sobre nuestro sujeto. In both with common sense and technical know-how, Jack is adept at identifying cost-effective solutions to business problems. Nos permite a nosotros hablar con un poco más de eficiencia, ¿verdad? Demonstrating level-headedness in all business dealings. Jill listened actively and engaged appropriately when in disagreement. Son ejemplos, ¿verdad?, de cómo podemos nosotros utilizarlo. Ya utilizando un poco de palabras más técnicas, ¿verdad?, cuando hablamos de un tema en específico. This participle phrase upfront structure is particularly useful when writing personal appraisals. It allows you to shorthorn in an extra observation about your subject in a single sentence. Nos permite, ¿verdad?, más que todo a la hora de escribir una observación, ¿verdad?, extra sobre el sujeto en una sola oración. Ya no tenemos que meter de más, ¿verdad? Reason number two. Passive sentences have some great benefits. As past participles are used to create passive sentences, it is worth mentioning here that passive sentences have some great benefits. More specific,
Specifically, passive sentences are used to avoid blame, show a neutral or objective tone, show the door is unimportant, unknown, or obvious. Emphasize the subject, use the same subject twice. Como estamos utilizando la voz pasiva, dice que nos trae muchos beneficios porque nos muestra, ¿verdad?, un tono objetivo y neutral, nos muestra lo que es, no es importante, ¿verdad?, o desconocido, o que es obvio, tiene un énfasis del sujeto y usa el mismo sujeto dos veces. Entonces, por eso nos beneficia a nosotros utilizarlo, ¿verdad?, lo que son los participles. Ya para terminar, ¿verdad?, para antes de pasar a lo que es el quiz. Key points. Partes importantes. Present and past participles are key building blocks in any language. Son bloques, ¿verdad?, que construyen el lenguaje, tanto el presente como el pasado. Using a participle phrase upfront allows you to cram more information into a sentence. Nos permite, ¿verdad?, utilizar más información en una oración cuando utilizamos el participle en la parte de enfrente de nuestra oración. Learn how to form passive sentence because there are some great benefits to be had. Y aprender cómo crear las oraciones pasivas. Okay, that's okay. Aprender cómo formar las oraciones pasivas nos da bastantes beneficios, y como decíamos allá más arriba. Vamos a ver. Vamos a hacer el quiz que no está tan... tan difícil, ¿verdad? Let me see. Porque son preguntas bastante sencillas sobre el tema. So, let me see. I need to open the quiz. Okay, here we have the quiz. There are just 10 questions. Solo son 10 preguntas. Vamos a ver las primeras cuatro. Number one, select the correct version. Vamos a escoger la versión correcta. A participle is a verb form that can be used as an adjective or a noun. Un participio es un verbo o una forma del verbo que puede ser usada como un adjetivo o un nombre. Number two, true or false. All past participles end in ing. Todos los participios en pasado terminan en ing. Number three, select the participle. Vamos a seleccionar cuál es la palabra que está en participio. Before I refuse to take your question, I have an opening statement. Let me change this because it will be some confusion. I have an opening statement. Four, true or false. This quotation contains a participle. ¿Verdadero o falso? Esta oración tiene un participio. I am spending a year debt for tax reasons. I'm spending a year debt for tax reasons. Vamos a ver esas cuatro, escogemos nuestra respuesta, ya vamos a pasar a las otras.
Okay, let's go. Another four questions. Here we have number 5 and 6. Again, select the participle. Vamos a seleccionar cuál es el participio. Always be wary of any helpful item that weighs less than its operating manual. Number 6, true or false. ¿Verdadero o falso? All present participles end in ing. Todos los participios en presente terminan en ing. Number 7. A participle is a verb form that can be used to form a tense. We have a tense. Let me change this.
a tense, an interjection, or a conjunction. Los participios son verbos o son formas del verbo que pueden ser usados para formar tenses, interjections, or conjunctions. Luego vamos a seleccionar la forma correcta. Perfect participles are formed as follows. El presente participio, el perfect participle o el participio perfecto se forma de la siguiente manera. Having plus past participle or been plus past participle. En la 5 vamos a seleccionar cuál es el participle o el verbo que lleva, ¿verdad? El participle. En la 6, verdadero o falso. En la 7, ¿qué podemos hacer, verdad? O cómo se utiliza el participle si es en tenses, si es en interjections o si es en conjunctions. Y luego vamos a seleccionar la versión correcta de esas dos que aparecen ahí. Having plus past participle or been with past participle. Bien, vamos con las últimas dos. Number 9. Select the participle. Again, vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los participios? I drank some boiling water because I wanted to whistle. And number 10. Select the participle. The most exciting phrase to hear in science. The one that Errol's new discoveries is not Eureka, but that's funny. Vamos a escoger, ¿verdad? ¿Cuáles son las palabras o cuáles son los verbos que ya están en participio? Y vamos a empezar a dar las respuestas.
Okay, I guess it's time. Creo que ya es tiempo, ¿verdad? Para dar las respuestas. Vamos a ver. Hoy no voy a escoger. Now I'm not going to choose. You can say the answer if you know what is the answer. Ustedes pueden decir la respuesta, ¿verdad? Si ustedes ya la saben, ustedes solo la dicen y la vamos a ir revisando. Okay, number one. The correct version. A participle is a verb form that can be used as adjective. Adjective. An adjective, right. Good. Correct. Number two, true or false? All past participles end in ing. False. 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 Correct. The participle in number three, which one? Opening. Opening. Nice, because it's ending in ing. Good. Number four, true or false? It's true. 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 It contains a participle, spending, ing. Good. Number five, which one is the participle in that phrase? Operating. Yes, operating. Because it contains ing. Good. Number six, true or false? True. True. Sí, ¿verdad? Los presentes son los que terminaban en ing. Los pasados era en en, n, t, ¿verdad? Tenían varios endings, pero los presentes son los que terminaban en ing. Let's see. Next one. Number seven. A participle is a verb form that can be used to form? Tense. 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 Right. Eight. Select the correct version. ¿Cuál de las dos está correcta? Having. Past participle. Past participle. Having. Yes. Of course, it is correct. Nine. Which one is the participle? Wanted. Boiling and wanted. Ah, boiling. In this case, just boiling. Then, number 10, the last one. Which one? Exciting. Exciting. Good. Nice. Este estaba un poquito más sencillo, ¿verdad? Porque ya estábamos viendo lo que eran los tenses. Y básicamente solo nos preguntaban sobre el presente, que es el ing. Así que no estaba tan difícil. Good. Nice. Let me stop this. I will right now take the attendance list before I can continue with the another part of the topic. Daniel Canizales. Miguel Gil. Present teacher. Jose Vela. Carlos Cruz. Present. Melissa Alfaro. Carlos Arriza. Present teacher. Present teacher. Okay. Orlando López. Present teacher. Armando Leiva. Genaro Ramos. Miguel Guardado. Present. Maybelline Jaimes. Luis Cortés. Rosemary Ramírez. Mario Arévalo. Giselle Campos. Present teacher. Mónica Patriz. Maribel Pineda. Present teacher. Present teacher. Ok. Marvel Pineda. Present teacher. Meléndez. Present. Catherine Maldonado.
Present. Uri Ventura. Daniel Palacios. Stephanie Herrera. Norberto Elías. No. Tatiana Hernández. And Natalia Sánchez. Present. Okay. Estoy yo también, teacher. Present. Oh, okay, okay, good. Okay. Daniel Canizales. Yes, yes, Daniel. Thank okay, you. Okay, same teacher. Okay, let's see. Now we are going to see the next topic. Let me, okay. Now, we are making a review of prepositions. Ya habíamos hablado de las preposiciones, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando de la ciudad, when we were making the examples from the city and the maps, we were talking about prepositions. Now, we are just read the prepositions and the meaning in Spanish. Vamos a conocer muchas de las preposiciones because it is maybe a big list of prepositions. Ustedes pueden ver aquí la lista de las preposiciones. Son bastante, ¿verdad? We were talking about some of them or the basic ones. But now we are going to read the list and then we are going to see the translation into Spanish. Estuvimos viendo en temas anteriores the prepositions, pero solo estuvimos viendo los más básicos, ¿verdad? Más que todos los que utilizamos para dar direcciones, para hablar de lugares que están en la ciudad. But there are a lot. Some things that we need to take into consideration is that many of them have the same meaning, but the context is different. Hay muchos que tienen a veces el mismo significado, pero es dependiendo del contexto en el que lo utilicemos, la diferencia, ¿verdad?, del uso. Hay unos que es como la palabra más vieja de ambas opciones, o es el que menos se utiliza, o es el que se utiliza en tal lugar. Entonces, vamos a ir viendo eso, pero ahorita solo vamos a ver la lista y vamos a ver lo que son las, los meanings en Spanish. I have a document with the preposition list, but with the Spanish, with the meaning in Spanish. So, let's see the document that I have here. We have the preposition list, but with the meaning in Spanish. We have some words. First, about, acerca de, above, por encima de, according to, según, across, a través de, after, después de, against, contra, ahead of, por delante de, along, a lo largo de, amidst, en medio de, among, entre, older words. Es lo que les decía, hay unas que son más viejas que otras y por eso dicen, ah, tienen el mismo significado, pero unas se utilizan, ¿verdad? O se utilizaban en tal época y estas en tal época. Amongst, entre, apart from, aparte de, around, alrededor de, as, como, as far as, en cuanto a, as well as, así como, aside from, aparte de, at, in, varying, salvo, because of, a causa de, before, antes de, behind, detrás de, below, por debajo de, beneath, debajo de, beside, al lado de, besides, además de. Then we have the second part, between, entre, beyond, más allá de, by, or, by means of, por medio de, concerning, con respecto a,
despite, a pesar de, down, abajo, due to, debido a, during, durante, in, and in addition to, además de, in case of, en caso de, in front of, en frente de, in place of, en lugar de, in spite of, a pesar de, into, and except, excepto, except for, excepto por, excluding, excluyendo, for, para, following, siguiendo, from, de, like. Aquí no es el like de gustar, ¿verdad? Porque como estamos hablando de preposición, estamos diciendo como. I am like my mother. Soy como mi madre. Entonces no es el verbo gustar, ¿verdad? Sino like de como. Minus, menos, near, cerca de, next to, al lado de, outside, afuera, over, por encima de, unlike, hasta, until, hasta, unto, hasta. Ahí vemos que se repiten, ¿verdad? Las traducciones, pero lo vamos a ir viendo en el contexto. Up, arriba, up and in, vaya, a través de, with, con, with a view to, con vista a, within, dentro de, y without, que es sin. Todas estas que están acá, y tenemos las de este lado también, las plus, son bastantes preposiciones, pero se utilizan, ¿verdad? Cuando estamos hablando y nos enriquecen, ¿verdad? La escritura y también cuando hablamos, porque nos ayuda también a dar direcciones, como ya veíamos antes. Vamos con la última parte de la lista, que es esta de acá. Plus, que es más, past, pasado. Pair, por, prior to, antes de. Round, ronda, since, desde. Of, fuera de. On, in. On account of, por cuenta de. On behalf of, en nombre de. On top, a cuenta de. On top of, encima de. On top, in. Opposite, opuesto, out, afuera o fuera, out front, fuera de, out of, fuera de, owing to, debido a, done, que, through, a través de, throughout, a través de, till, hasta, times, tiempos, to, a, toward, hacia, towards, hacia, under, bajo, underneath, por debajo de. Igual, esta lista también se la voy a anexar, ¿verdad? Para que ustedes tengan la lista completa, tanto en inglés como en español, de lo que son las preposiciones. Es una lista bastante larga, pero vale la pena que la tengamos, ¿verdad? Vamos a ir agregando palabras al vocabulario. And that's the important point. To add some words to our vocabulary and to use them in the correct situation. We are having just 4 minutes to end the class. So we are going to see a video for the next topic that we are going to develop tomorrow. So let's see. Let me stop this and share the video that we are going to develop tomorrow. So let me have this. Let me prepare the video to know what we are going to talk about tomorrow. I know that you have seen the video, but this is just a preview. Okay, let me take this. Yeah, this one with the sound. Okay, this video, a visit to New Orleans. Why? Because tomorrow we are going to talk about some kind of structures
But in this case, we are going to talk about present perfect. And this video is a conversation that helps us to listen or the uses of the present. Welcome to section 10. Perfect. In this lesson, we will listen and practice a conversation between two people in New Orleans. See present perfect in context. Listen and practice. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? I've already done that, too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Welcome to section 10. Okay, we are just listening a conversation between two people that are talking about the time in the town. But when we are going to talk about the present perfect, is the combination of the present and the past. But in this case, we are going to use the past participle to talk about things that happened in the past but have some kind of meaning in the present. Cuando hablamos nosotros, ¿verdad? De lo que es el pasado, ¿verdad? O el presente perfecto, se refiere a que estamos utilizando esta estructura para cosas que se dieron en el pasado, pero que todavía tienen un significado en el presente o que tienen importancia en el presente. Pero mañana vamos a trabajar en lo que es la estructura del presente, ¿verdad? Perfecto. ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Cómo podemos hacerlo en nuestras oraciones, verdad? Obviamente, ustedes saben que siempre tenemos que utilizar el sujeto, el I, you, he, she, it, we, you, and they. Luego, ¿cómo vamos a marcar nosotros nuestra diferencia de las oraciones normales, verdad? Vamos a aprender a hacer eso. Ya tenemos la lista de verbos, porque ya se las había mandado. La lista de verbos, mañana vamos a hablar sobre la lista de verbos de nuevo, porque vamos a estar viendo, ¿verdad?, lo que es el pasado simple y el participio pasado, para ver cuál es el verbo que vamos a utilizar nosotros para esta estructura gramatical. Entonces, mañana vamos a hablar de este tema, ¿verdad? De lo que es el presente perfecto o el present perfect, the structure, the verbs, and so on. So, now it's time to say goodbye. Let me stop this. And have a good night. Let's see tomorrow the next topic. And see you tomorrow. Have a good night. Bye. Bye. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night.